Hola, hola, sí, dos, tres. ¿Me escuchan, Veracruz? Sí, buen día. Gracias.
Pues no sé cómo nos vamos a usar, ¿verdad? No, 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 sí, con los colores de la comunidad. Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias por su presencia. Les doy la bienvenida a esta tercera sesión del Seminario de Discusión Académica de Inteligencia Artificial y Problemas Sociales. Y bueno, también un saludo a quienes nos están siguiendo desde la Universidad Veracruzana y un reconocimiento especial para el doctor Gustavo Ortiz por hacer esto posible desde allá. El tema que hoy tenemos la discusión, recae dentro de dos líneas de discusión del seminario y bueno, como ustedes pueden ver en la diapositiva, es el rol de la inteligencia artificial en la sociedad con una temática en específico que es el problema de la discriminación sistematizada. Quisiera solamente dar una pequeñísima introducción antes de presentar a nuestros ponentes, solamente para enmarcar en el contexto del seminario completo. Actualmente es sabido por todos que inteligencia artificial se ha utilizado como un elemento del mercadotecnia para denotar a veces muchos desarrollos o aplicaciones que ni siquiera tienen inteligencia artificial o técnicas de inteligencia artificial operando detrás, pero bueno, es algo que vende, es algo que atrae, y ahora si una empresa no tiene inteligencia artificial, haga lo que haga, parece anticuada. Sin embargo, habría de revisarse esta definición y este uso del término, sobre todo a la luz de ciertas
de ciertas problemáticas. Por ejemplo, hoy vivimos en una sociedad donde los grandes datos, es decir, la recopilación de datos, la economía de la atención, pues es lo que priva en la mayoría de los medios y en la mayoría de los dispositivos que cada uno de nosotros trae en la bolsa. Pero habría que preguntarse, insisto, sobre ciertos problemas. Por ejemplo, ciertos bots, o sea, ciertos programas especializados en alguna tarea, van a ser ahora encuestadores o reclutadores de las empresas. En un país donde la tercerización del empleo ha llevado también a la precarización del mismo, habría que discutir cuáles son las implicaciones y las consecuencias de que haya un robot que esté haciendo reclutamiento, un programa que esté haciendo reclutamiento. En este mismo sentido, las técnicas de reconocimiento facial, por ejemplo, con gran auge en la República de China, pues han llevado a campos de estudio y aplicaciones ya en la vida real, tan estrambóticas como lo siguiente: si nosotros tenemos una base de datos con rostros de distintas personas y alguien tiene la mala suerte de tener ciertos rasgos que caen dentro de una categorización, puede ser etiquetado como un potencial delincuente. Es decir, pues simplemente por la apariencia uno puede ser considerado un criminal. Otra de las grandes áreas o los grandes problemas son, pues, una de las técnicas más utilizadas ahora es el deep learning o el aprendizaje profundo, que pues es una especialización del aprendizaje de máquina, pero aquí hay un problema, hay varios problemas. Se ha hablado de un sesgo que tiene que ver con el origen de los datos, es decir, no es lo mismo tener datos que provienen del sector financiero que datos que provienen del sector médico o algún otro. También hay sesgos en el algoritmo, es decir, el algoritmo o los algoritmos que utilice van a hacer énfasis en cierta información, en ciertas características de los datos y no en otras. Pero además hay uno más difícil de catalogar y más difícil de formalizar, que es el sesgo del programador. Y bueno, esto es una cuestión cultural también, que es llevado a los códigos y a los programas que operan sobre estos dispositivos. Aquí valdría la pena decir que pues el que paga por programar, manda, ¿no? Entonces no es tan cierto eso de la dictadura del algoritmo, porque hay alguien que desarrolla el algoritmo y hay alguien que paga por ese desarrollo del algoritmo. Entonces habría que repensar si es cierto que hay tal dictadura del algoritmo. Esto lleva a cosas tan absurdas como dispositivos y aplicaciones que no reconocen caras de gente negra, o en su defecto las etiquetan como gorilas, ¿no? Bueno, hay mucha información al respecto de esto, incluso el gigante de los buscadores se tuvo que disculpar con personas por hacer este tipo de reconocimiento fallido. Y para terminar, me gustaría dejar simplemente un par de preguntas. ¿Qué inteligencia artificial necesitamos en México y en particular en Latinoamérica, ad hoc a nuestras propias circunstancias, tanto académicas como sociales como industriales? Y algo que enlaza directamente con la charla de hoy: ¿cómo regular el desarrollo o la comercialización de programas o sistemas de inteligencia artificial? Y bueno, sin más, le pediría a la maestra Gabriela Ramírez que presentara a nuestros ponentes para que comenzaran sus charlas. Gracias, Ulfano. Hola, buenos días. Rápidamente presento a nuestros ponentes del día de hoy. Fernanda López Escobedo es licenciada en Lenguas y Literaturas Hispánicas por la UNAM, maestra en Lingüística Aplicada y doctora en Ciencias del Lenguaje y Lingüística Aplicada por la Universidad de Pompeu Fabra, ¿sí?, de Barcelona. Cuenta con una especialidad en Estadística Aplicada por el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, IMAS, de la UNAM. Actualmente cursa la licenciatura en Derecho en el Sistema de Universidad Abierta de la UNAM. Ha participado en proyectos relacionados con las tecnologías del lenguaje y la lingüística forense en España y en México. Asimismo, ha organizado diversos eventos académicos dentro de la UNAM y ha participado en conferencias y cursos a nivel nacional e internacional. Cuenta con publicaciones académicas y de divulgación en el ámbito de las tecnologías del lenguaje y la lingüística forense.
Actualmente es académica de tiempo completo en la licenciatura de Ciencias Forenses de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT. Muchas gracias, Fernanda. Gracias. La doctora Sofía Trejo es matemática, especialista en sistemas dinámicos, interesada en el estudio de los problemas éticos y sociales asociados al desarrollo de la inteligencia artificial. Sofía es doctora en matemáticas por la Universidad de Warwick y ha trabajado como investigadora en institutos de matemáticas en Brasil y en Reino Unido. Actualmente se desempeña como profesora en el ITAM y en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM. El doctor Iván Vladimir Mesa Ruiz es investigador asociado del IMAS, igual, en la UNAM, ingeniero por la UNAM, maestro y doctor por la Universidad de Edimburgo, especializado en la intersección entre el lenguaje humano y el cómputo, ha participado en 16 proyectos de investigación en inteligencia artificial, voluntario en el programa Technovation, autor de más de 80 artículos en congresos, talleres y revistas internacionales y es también miembro del Sistema de Investigación Nacional Nivel 1. Les damos muchas gracias por estar aquí, un fuerte aplauso por favor y vamos a comenzar. Buenos días a todos, gracias por estar con nosotros. Recientemente comenzamos a trabajar en el tema de ética, motivados principalmente por la doctora Sofía Trejo. Y hemos estado discutiendo mucho en los últimos meses respecto al rol de la inteligencia artificial en la sociedad. Muy rápidamente identificamos que estas técnicas, el tipo de sistemas que producen son generan discriminación y al ser automatizado es una discriminación sistematizada. Cuando nos invitaron a la mesa comenzamos a platicar qué sería como nuestra mejor aportación a la discusión del seminario y en conjunto con la doctora Fernanda López y la doctora Sofía Trejo concluimos que el caso que queremos presentarles es el de cómo funcionaría un comité ético que creemos que es necesario. Todo esto motivado porque hemos estado leyendo muchas cosas, hay cosas muy complicadas, como ya nos explicaba el doctor Luna, y como investigadores estamos en una situación extraña y a lo mejor las decisiones se toman a nivel industrial y no se toman a perdemos un poco de control sobre la investigación que estamos haciendo. Y también hay presiones económicas, sociales, que hacen que, vamos a ver varios ejemplos de esto, de que hacen que no estemos produciendo, a lo mejor, no estemos tomando el tiempo para pensar nuestros sistemas de forma ética. Entonces, ambas doctoras han sido como proponentes muy, muy fuertes de que tengamos comités de éticas que hagan esa reflexión. Afortunadamente la doctora Fernanda López está en un ambiente donde muy cercano al médico, entonces tiene mucha, conoce mucho sobre cómo se conduce los comités de bioética, entonces estamos tratando de conjuntar esa expertise con nuestra propuesta. Entonces mi rol va a ser presentarles el contexto en el que se da lo que ya nos mencionaba el doctor Luna. Está como, yo le llamo revolución de AI, un poco exagerando, extrapolando, mediáticamente, como también explicaba el doctor Luna. Pero ahorita les voy a explicar porque creo que es una revolución y dónde están los componentes de los que partimos. Y después la doctora Fernanda y la doctora Sofía nos van a explicar en concreto la propuesta que tenemos sobre los comités de ética para inteligencia artificial. Entonces, como nos explicaba ya el doctor Luna, ha habido una revolución en inteligencia artificial. La podemos poner fecha como 2010. Muy probablemente ustedes usan ya sistemas que dependen de esta revolución. Si están usando filtros de spam, si le hablan a su celular, si traducen con un sistema de traducción automático, sobre todo para hacer las tareas, ya están usando esta tecnología. Y si reciben recomendaciones, si se les recomiendan algo en algunos sistemas famosos,
están pasando por sistemas de inteligencia artificial. A mí me gustaría venir y decirles, la inteligencia artificial es una herramienta, ¿sí? Ponerlo en ese marco. Decirles que es una herramienta, que es útil, no podemos negar que es útil, que es versátil, ¿sí? No solo tiene una forma de usarse, tiene varias formas de usarse, que sirve a la humanidad, ¿sí? Me gustaría como decirles que, por supuesto, como esa herramienta la podemos usar mal, ¿sí? Depende de nosotros. Y, por supuesto, que se puede usar para el mal, ¿no? Pero les estaría mintiendo, la inteligencia artificial no es una herramienta como de las que estamos acostumbrados, de las que nosotros utilizamos, en donde nosotros somos el agente, cambian un poco las reglas. En particular, los sistemas de inteligencia artificial tienen que ver con la toma de decisiones, ¿sí? Todo lo que queramos programar y que queramos dar ahora la propiedad o el hecho de que el sistema tome decisiones por nosotros es como la propiedad intrínseca de estos sistemas. Los sistemas de inteligencia artificial van a estar tomando decisiones. Algunas son muy sencillas, como este correo es spam, este correo no es spam. Y otras son implican mucho más conceptos técnicos, como de esto que me acaba de decir el humano, qué es lo que dijo, cómo lo puedo representar en palabras, ¿no? Sin embargo, esta toma de decisiones le provee a los sistemas de inteligencia artificial la propiedad de agencia. ¿Qué quiere decir esto? Que interactúan y actúan sobre el mundo, ¿sí? Que van a hacer, tomar acciones, y esas acciones las van a tomar sobre el mundo. De hecho, esto es lo que queremos. Queremos que nos digan, que nos ordenen nuestros correos, que digan cuál es un spam y no es spam. Eso es útil. Si nada más fuera algo teórico y no estuvieran actuando sobre el mundo, sobre nuestra bandeja de correos, pues no serían útiles estos sistemas, ¿no? Si no estuvieran diciendo qué es lo que dijo el humano para controlar dispositivos, si no estuvieran traduciendo, no serían útiles. Entonces vienen asociados con que están tomando decisiones y que ahora están actuando en el mundo. El problema es que ahora actúan de forma automática y de forma masiva, ¿no? Que es en beneficio nuestro cuando están limpiando nuestro correo. Y esto ha presupuesto una revolución, a lo que llamo una revolución, en el pensamiento de cómo debemos construir estos sistemas. Ahorita les voy a explicar por qué ha pasado esto. Y también una revolución económica. El doctor Luna también hacía hincapié que las empresas ahora están buscando tener la ventaja de la inteligencia artificial, la ventaja de tener sistemas dentro de sus productos que toman decisiones automáticamente, sin tanta intervención humana. Sin embargo, no hemos llegado a esta inteligencia artificial. Por esta no nos debemos preocupar. Creo que medio se alcanza a ver el Terminator, pero esa no es la que nos preocupa. La que nos preocupa es que ahora tenemos sistemas que están tomando decisiones automáticas, de forma masiva, y la están tomando por nosotros, ¿sí? ¿Cómo logramos que existieran estos sistemas? Primero, todos estos sistemas están basados en datos. Por ahí hubo una disyunción. Durante mucho tiempo estuvimos pensando en inteligencia humana, no en inteligencia artificial, y pensábamos cómo nosotros pensamos y cómo nosotros somos inteligentes. Un poco egocentrista, pero era como, nosotros somos como el ejemplo de inteligencia. Entonces, mucha investigación se hizo alrededor de ese concepto. Sin embargo, en los últimos años cambiamos la metodología, porque resulta ser muy difícil, ¿no? Entender nuestra inteligencia no es solo una tarea de cómputo, es una tarea de muchísimas áreas.
Entonces, pero necesitamos sistemas inteligentes. Entonces, cambiamos nuestra metodología y pasamos de métodos que son inteligentes porque sus partes son inteligentes, a métodos que imitan la inteligencia. Y para que estos métodos imiten la inteligencia, lo que se hace es que se les da ejemplos de cómo es un comportamiento inteligente. Entonces, a través de metodologías de aprendizaje máquina, lo que podemos hacer es, si tenemos suficientes ejemplos de un comportamiento inteligente, lo que va a poder hacer el sistema después es imitar ese comportamiento. Entonces, si tengo cientos de miles de ejemplos de cómo luce un correo de spam y cómo no luce un correo de spam, esto se lo alimento a los métodos de aprendizaje máquina y van a poder, después va a poder imitar ese comportamiento. Yo luego puedo dar un nuevo correo, como los que llegan a nuestras bandejas de correos, y va a poder determinar si eso no es spam. Esto recae en los datos. Ahora lo que necesitamos son datos, ¿sí? Necesitamos conseguir datos, ¿cierto? Vamos a revisar un poco la presión de conseguir esos datos como investigadores y como industria. Entonces, ya no programamos la inteligencia per se, sino programamos sistemas que son capaces de aprender a imitar la inteligencia. Esto trae una consecuencia que ahora los errores los sistemas van a cometer errores, ¿sí? No son perfectos porque su imitación no es perfecta y van a cometer errores y tenemos que vivir con los errores que cometen. Como estamos usando estas herramientas de aprendizaje de máquina, pues vamos a necesitar datos. Ese es nuestro cuello de botella más grande. Para hacer un sistema inteligente, lo que necesitamos ahora es juntar datos de comportamientos inteligentes. Y también vamos a necesitar poder de cómputo, ¿sí? Afortunadamente para nosotros se sigue cumpliendo un poco, ya estamos a punto de romper la barrera de la ley de Moore, que mejoran los procesadores cada cierto tiempo, cada nueva generación de procesadores son más veloces. Son más veloces y son más pequeños también. Y afortunadamente también una revolución con los procesadores, unidades gráficas, que son las que se usan para videojuegos, que pueden hacer operaciones con matrices en una cantidad exorbitante. Entonces estamos aprovechando ese poder de cómputo que se desarrolló para otra área, estamos aprovechando aquí para poder modelar e imitar el comportamiento inteligente. ¿Qué también se imita el comportamiento inteligente? Muy bien, mientras tengamos datos. Mientras tengamos los datos, vamos a poder imitar muy bien el comportamiento inteligente y luego vamos a poder poner nuestro sistema y se va a comportar de forma inteligente. ¿De dónde salen los datos? Esa es una pregunta que vamos a tratar de responder. Resulta que salen de nosotros y nosotros estamos contribuyendo a muchos esfuerzos de conseguir datos, no necesariamente informados, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de ese problema. Y una vez que tenemos nuestro agente inteligente, ¿qué pasa cuando lo ponemos en el mundo y empieza a actuar sobre el mundo? Entonces, vamos a ver con respecto a esta pregunta, ¿qué también se imitan? Los algoritmos logran imitar muy bien el comportamiento contenido en nuestros datos. El problema es que ahora la responsabilidad está en nuestros datos. Nuestros datos van a tener ciertos sesgos hacia cierto comportamiento. Y vamos a revisar algunos de los problemas. Esto en el campo de aprendizaje automático se conoce muy bien con este adagio de trash in, trash out, ¿no? Como si le meto basura en los datos que quiero imitar, pues el comportamiento que va a imitar va a ser también basura, ¿no? Pero es un poquito más sutil. Entonces, varias investigadoras en una universidad de Estados Unidos desarrollaron este estudio identificando, ustedes conocen esta tarea, es muy popular, identificar rostros en fotografías, básicamente. Y generalmente no solo queremos identificar el rostro, sino queremos identificar algunas características del rostro. Entonces,
las investigadoras tomaron algunos sistemas comerciales y les pasaron fotografías de miembros de diferentes parlamentos. Y trataron que los miembros de los parlamentos tuvieran diferentes características. En particular, se enfocaron en dos variables, que son el género y el color de piel. Y lo que detectaron, no se alcanza a ver también, pero lo que detectaron es que sí, el sistema es bueno con hombres y con hombres es bueno, con mujeres no es tan bueno, y con piel oscura tampoco es tan bueno. Sí, con piel blanca sí es bueno. ¿Por qué? Porque esos fueron el tipo de datos que les dieron a los algoritmos, fueron los tipos de rostros con los que alimentaron. Y en particular la combinación de mujer piel oscura causó problemas al sistema. La combinación en donde el sistema es peor. Y podemos ver desempeños muy pobres. Si esto está funcionando de forma automática en algún sistema, está discriminando a esta población de forma sistematizada. Recientemente actualizaron, ahorita hay una controversia con el sistema de la empresa Amazon, actualizaron sus experimentos y encontraron que sigue habiendo deficiencias con Amazon. Hubieron recomendaciones de que no se usara este sistema y esta empresa ha respondido que no, que lo van a vender y que quien quiera lo puede usar, nada más que les paguen dinero, ¿no? Entonces ahí está esta cuestión económica con la cuestión práctica y la discriminación que está aprobada y las actitudes que se toman con respecto. Recientemente lo probaron con otro sistema que es muy famoso, que se llama Kairos, también sigue siendo discriminado, ¿sí? Entonces, una como cosa que se dice muy común en el área de aprendizaje de máquina es, pues conseguimos más datos y mejoramos eso, con eso el sistema. Pues han habido dos esfuerzos y no los han conseguido, sigue habiendo sesgos en sus sistemas. Ahora, ¿de dónde salen estos datos? ¿Sí? ¿De dónde sacaron los rostros? En este caso las investigadoras pusieron mucho esfuerzo en que se consiguieran datos públicos que fueran accesibles y por eso llegaron a fotografías del Parlamento. Pero resulta que hay varios métodos. Por ejemplo, este caso sonó mucho a principios de año. Es la aplicación, se llama Ever. Es una aplicación para guardar fotografías. Las guarda y hace cosas muy bonitas. Se ven de forma muy amigables la plataforma. Resulta que 5 meses después sacaron tecnología de reconocimiento de rostro. ¿Qué fotografías usaron para generar su sistema de reconocimiento de rostro? Usaron las que sus clientes habían subido, sus usuarios, las que subieron ellos, fueron las que usaron. Y venía explícitamente especificado en los terms and service de ese servicio. Entonces, cuando hubo como preocupación, lo que ellos dijeron, pero sí ahí lo pusimos y todos veían que estaba ahí y ahora tienen reconocedores. Y yo revisé su sitio de página y lo dicen de frente. Tenemos, además de esta plataforma, tenemos sistemas de reconocimiento de rostro. Entonces, una forma de hacerlo es manipular a los usuarios, que no es nada ético. O sea, la gente que subió sus fotos nunca se imaginaba que estaban siendo usadas para esto, ¿no? Estos son ejemplos de datasets que salieron de grupos de investigación, de personas como nosotras que estaban preocupados por avanzar investigación y se les ocurrió formas estratégicas de conseguir datos. Este dataset de Brian Walsh se asociaron, es de la Universidad de Stanford, se asociaron con una empresa que pone webcams en lugares privados, principalmente cafeterías y restaurantes, y se asociaron, les pasaron un montón de fotos. Gente de alumnos de la Universidad de Stanford se pusieron a etiquetar dónde estaban los rostros. Nunca le pidieron permiso a los clientes de que estuvieran sus datos ahí. Así hay varios ejemplos. Está
el dataset de Duke MTMC, ese tomaron cámaras de la Universidad de Duke y tomaron el feed y empezaron a etiquetar a los alumnos que estaban caminando. El de UCCS, algo similar, y el de el de Microsoft Celeb, también algo similar, fueron a internet, recolectaron un montón de fotos, no les importó aspectos como copyright, nada, tomaron fotos, tomaron fotos de figuras públicas, como son figuras públicas, dijeron las podemos exponer, pero resulta que no solo iban figuras públicas, también iban activistas, también habían escritores, en situaciones complicadas de controversias, y sus fotos estaban ahí. Todos estos datasets se han retirado a partir de la investigación del grupo Megapixel, que expuso que además estos datasets estaban siendo utilizados en otros lugares, en otros países, donde su récord de creación de sistemas amigables no es tan fácil. Entonces se han retirado porque nunca se pidieron autorización para los rostros, porque están usando para cosas que no fueron originalmente planeadas. Entonces, esto es muy importante, los datos no los podemos conseguir, necesitamos considerar el consentimiento de las personas que obtenemos datos. Y muchas veces damos el consentimiento porque estamos usando alguna plataforma, y en otras se usan sistemas de monitoreo para obtener datos. Este caso es muy sonado, el caso de Cambridge Analytica, que consiguió un montón de datos, en particular tuvo mucha afectación en nuestro entendimiento de los problemas, porque se usaron para una campaña política y para apoyar a cierto candidato, y en ese contexto nunca se pidió autorización de extraer. También usaron una app, también estuvo involucrado un investigador que estaba haciendo investigación sobre personalidad, y fue muy fácil. A lo mejor a ustedes les tocó ese boom de habían apps que predecían la personalidad, entonces uno desde la plataforma Facebook les daba, quería uno ver cómo lo iba a clasificar, daba accesos, entonces leían las preferencias de uno y luego tenían un modelito de aprendizaje máquina que determinaba la personalidad, pero en ese momento ya tenían nuestros datos. Esto lo explotaron a un nivel mucho más grande y el caso se volvió muy famoso. Algo similar pasó en México con el caso de Cultura Colectiva, que es un medio de comunicación. Descubrieron que había estado minando las páginas de Facebook, en particular las de ellos mismos, pero luego también se extendían hacia los usuarios y datos de los usuarios que opinaban en estas páginas. Cuando fueron confrontados, dijeron, no, pero si lo estamos usando, o sea, no estamos rompiendo ninguna regla y lo estamos usando de forma correcta. Y nunca explicaron bien qué usaron y pasó un poco el boom. Esto ocurrió en abril, que se descubrió que tenían estos datos. Entonces, no solo es la plataforma, sino los terceros que pueden juntar nuestros datos, y en este momento estamos como cierto grupo de expertos están pasando este pensamiento, esta reflexión de cómo se le informa a los usuarios de que estamos tomando sus datos, cuáles son las reglas del juego, y tampoco quedó claro para qué necesitaban los datos ellos. Y el caso, entonces tenemos el problema de que necesitamos datos, vimos que los datos se pueden obtener sin consentimiento. Ahora lo que vamos a ver, cuál es el impacto una vez que se usan los datos. Entonces, hay errores en sistemas. El doctor Luna también mencionaba el caso en China de que hay un montón de cámaras y ya se empiezan a usar. Entonces, la segunda imagen corresponde a una alerta que salió donde se expuso a una persona que atravesó una calle no en los cruces adecuados y se dijo que era una persona muy famosa, además con muchísimo dinero en China. Entonces se expuso y se dijo, miren cómo está atravesando, ¿no? Resulta que no era ella, era otra persona que había pasado. Ella ni siquiera estaba en el país en esa situación, y pues fue un escándalo porque la inteligencia artificial falló ahí. En Chile hubo un caso similar en donde se detuvo una persona
porque el sistema de reconocimiento facial lo asoció a una identidad. Ahí hay un poco de excusas porque realmente la persona que estaba usando el sistema no supo usar el sistema, entonces la excusa que pusieron. Entonces también eso ya tendría que ver un poco más con interacción humano-computadora. También el doctor Luna mencionaba este caso, tenemos que evitar las malas ideas, juntaron datos de presos en prisiones chinas, juntaron datos de fotografías de ciertas redes sociales chinas e hicieron un identificador de si eres criminal o no eres criminal. Afortunadamente el sistema, la idea fue criticada muy fuertemente en la comunidad de investigación. Los autores no pudieron publicar el artículo, no ha sido aceptado por revisión de pares y ahí se quedó como una anécdota. Pero como investigadores debemos tener ese filtro y pensar, esto realmente no es buena idea. Otra cosa que tampoco es tan buena idea es tratar de contratar a la gente de forma automática, nada más viendo sus CVs. Este es un sistema que trató de poner la empresa Amazon y inmediatamente hubieron formas. Bueno, se dieron cuenta que hay ciertos aspectos que dirigen la contratación, cierto tipo de lenguaje, no necesariamente el talento de las personas. Y además también se dieron cuenta de cómo hackear al sistema de forma alterna. Ese es el análisis que se hizo con una colección de imágenes muy famosa que se usan mucho en investigaciones de reconocimiento de objetos. La colección se llama ImageNet. La colección tiene datos, muchos datos, y lo que hicieron fue este sistema, es una exhibición artística que se encuentra en Italia ahorita. Lo que hicieron fue poner esta plataforma donde te toma una foto y te trata de describir basado en estos datos, ¿sí? Y pues después de exponer que estaba prediciendo cosas muy extrañas, por ejemplo aquí predice que esta persona es monolingüe, pues que nada más habla una lengua, nada más fijándose en la foto. Ahora la asociación de instituciones que puso este dataset está retirando aproximadamente 500,000 de fotografías correspondientes a caras. Las está quitando porque la metodología que usaron fue incorrecta y entonces están como recapacitando. Pero eso acaba de pasar hace 4 días, el 17 de septiembre salió el comunicado que efectivamente iban a retirar esas imágenes, ¿no? Entonces, sí, como investigadores tenemos que estar muy conscientes de cómo hacemos nuestros datos y la calidad de estos. En plataformas, hay cosas que están pasando, como que plataformas quieren optimizar nuestra atención, quieren que veamos su contenido, y generalmente lo que encuentran es que para que veamos su contenido y nos quedemos viendo su contenido, lo mejor es ofrecernos contenido controversial, contenido que radicaliza nuestras ideas, contenido tóxico, y eso es lo que es como inherente a nosotros. Nos llama la atención y le damos clic y seguimos, y cuando vemos, nos hemos echado como 20 teorías de conspiración, ¿no? Entonces uno diría, ok, pues vamos a evitar eso. Sin embargo, seguimos haciendo investigaciones. Un artículo que acaba de salir este año, que lo que hace es nuevos métodos para mantenernos en la plataforma de videos de YouTube. Entonces seguimos con esa optimización. Y hay cosas mucho más específicas que pueden pasar, cosas como si la decisión que está tomando la máquina está mal, puede dar un diagnóstico equivocado. Si ponemos una inteligencia artificial a conducir coches, también puede producir accidentes fatales, ya está registrado en varios casos, y en particular el que tomó más revuelo es cuando el sistema atropelló a una persona en una situación muy complicada, tomó ciertas decisiones y no frenó a tiempo y una persona terminó muerta. Y hay otras situaciones en donde si la plataforma no está
bien calibrada, se puede, el sesgo lo que hace es que le da voz a un grupo de personas. Entonces está registrado este caso en Myanmar, donde este, un grupo de personas se elevó su voz, se le dio más presencia, el sistema tomó la decisión de presentar más su voz y provocó que se exaltaran los ánimos y un grupo terminó agrediendo a otro a términos de genocidio. Entonces, las consecuencias reales de los sistemas puestos a actuar son muy grandes. Y este es el ejemplos de estos casos. Ahora le voy a dar el micrófono a mi colega. Gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, gracias, Iván, y gracias a los organizadores de este evento por la invitación. Realmente yo me he acercado a este tema recientemente por la invitación del doctor Iván y de la doctora Sofía Trejo, y creo que principalmente porque los ejemplos que yo trabajo son del área forense y donde quizás es más evidente la manera en la que se pueden vulnerar ciertos derechos humanos a través de la inteligencia artificial. Entonces, hacia allá va dirigida la parte que daré yo de esta plática. Y bueno, como ya les mostró el doctor Iván, pues son muchos los casos que muestran que algunos sistemas de inteligencia artificial están fallando en una parte de la parte ética y la necesidad de crear un comité de ética justamente para evaluar este tipo de proyectos. Entonces, pues queda claro que se necesita un puente entre lo que son los derechos humanos y lo que es la inteligencia artificial. Y en este sentido, bueno, pues los comités de ética que actualmente existen, pues tienen su base en esta Declaración Universal de Derechos Humanos, que ya tiene desde 1948, si no me equivoco, y es donde se señalaron una serie de derechos que son inherentes a la persona y que se deben de respetar en todo momento. Algunos, por ejemplo, de los ejemplos que ponía Iván, bueno, sí alcanzó a ver, gracias. Quizás no queda tan claro en qué punto están vulnerando estos derechos humanos, pero ya cuando lo vemos con esta declaración, por ejemplo, el artículo 6 nos dice que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Y si nos vamos al Código Civil de la Ciudad de México, vemos que la definición acá abajo de personalidad jurídica es la capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer, a ninguna persona por razón de edad, sexo, embarazo, etcétera, etcétera, color de piel, nacionalidad, etcétera, etcétera, y acá se cortó un poco, pero se le podrá negar un servicio, etcétera. O sea, el chiste no es leer la norma, pero si se fijan, ahí tenemos el ejemplo que justo nos estaba hablando Iván, de estos sistemas que no funcionan también para casos de reconocimiento facial en mujeres de piel oscura, y es justo lo que estamos hablando aquí. Entonces, claramente estamos vulnerando uno de los derechos humanos establecidos en esta declaración. Otro ejemplo, el artículo 12 dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. El caso del chileno que por equivocación humana o por lo que haya sido, primero se le culpó y después, bueno, se disculparon, me imagino, con él. Una semana después fue vulnerado ya su derecho. Y en el artículo 19 de esta misma declaración dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Y vemos el caso que también ya nos habló Iván de Cambridge Analytica, donde intentan pues crear una opinión política, ¿no? Con fines de electorales. Ay.
Entonces, bueno, con todo esto, en la parte de medicina, como bien decía el doctor Iván, ya existen esfuerzos en el área médica para abordar estos problemas que se presentan en el área de la medicina y, por ejemplo, si se está experimentando con animales. Entonces, el área de la bioética nos dice que en un contexto de avances científicos, tecnológicos y socioculturales, esta área ofrece un enfoque multidisciplinario para enriquecer el análisis de los dilemas que se suscitan, principalmente en el campo de la biomedicina y el desarrollo de políticas públicas, etcétera. Pero bueno, lo que quiero resaltar es que son esfuerzos que principalmente se han dirigido al área de investigación médica y de cómo puedes tú trabajar o experimentar con seres humanos o con animales. Y al respecto tenemos en México ya mucha normativa para regular todo esto. Existen comités de ética, de hecho en la licenciatura en ciencia forense, pues es parte de la Facultad de Medicina, y nosotros todos los proyectos de investigación que desarrollamos deben antes pasar por un comité de ética que avala la investigación o no, y entonces nos hacen sugerencias y tenemos que cambiar, digamos, el enfoque. Para mí eso es nuevo porque nunca habían, bueno, se había evaluado mi proyecto de investigación desde el punto de vista ético, sino siempre era desde el punto de vista metodológico, y apenas ahora que soy parte de la Facultad de Medicina es que me enfrento a estos comités, ¿no?, de ética. Entonces, bueno, investigando acerca de qué es lo que se hacen, bueno, más bien cuál es la función de estos comités de ética, lo que hacen es que a fin de reducir al mínimo la posibilidad de causar daño, establecen una serie de principios éticos que deben acatar cualquier protocolo de investigación. Uno de ellos es el respeto a la autonomía, la no maleficencia y beneficencia y justicia. Y estos principios lo que intentan es justamente proteger estos derechos humanos de los que hablamos hace un momento, ¿no? Entonces, vigilando que estos principios éticos se cumplan, pues de esa manera tú, hasta cierto punto, logras que no se vulneren estos derechos humanos. Entonces, voy a hablar sobre este principio ético de respeto a la autonomía, porque me parece que, en particular en el área que yo trabajo, es uno de los que más se vulnera. Entonces, quiero enfocarme en este, para que vean cuál es la problemática y la necesidad de abordarlo a través de un comité de ética. Entonces, el respeto a la autonomía reconoce la capacidad de las personas para la toma de decisiones y es un principio que se materializa a través del proceso de consentimiento informado. Esto del consentimiento informado, yo la verdad es que nunca había escuchado de él durante las primeras investigaciones que realicé, hasta que llegué a la Facultad de Medicina, ya algo empezaba a sonar del consentimiento informado que necesitaba yo para grabar hablantes, para los corpus orales que constituía, para los trabajos de investigación que realizaba. Sin embargo, no era algo que me obligaran a hacer. Y ahora que llego a la Facultad de Medicina y mis proyectos de investigación empiezan a ser evaluados por estos comités de ética, lo primero que me piden es enséñame el consentimiento informado del corpus oral que vas a recopilar, ¿no? Entonces, justamente es estos comités lo que tratan de hacer es proteger este principio de respeto a la autonomía. Y bueno, el consentimiento informado en sí también es un, pues, no un problema, sino más bien tiene sus asegúnes. Se supone que en este consentimiento informado tú tienes que explicar a la persona de para qué va a ser lo que, en mi caso, es para prestar su voz y para qué va a ser utilizado esos datos y los límites, digamos, de dónde es, hasta de para qué se van a utilizar esos datos. Pero esos límites también pueden ser difusos, porque acuérdense que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, todo aquello que no esté en ese consentimiento informado, pues en teoría está permitido porque no está en el consentimiento. Y bueno, entonces también ahí han habido muchos problemas,
problemas que ya se han abordado desde hace muchos años, por ejemplo, en el tema de genética, en particular en el tema de genética forense, porque son áreas que ya llevan más tiempo tratando de, pues, de conjuntar esto de los del la ética y las investigaciones que se hacen en estas áreas. Por ejemplo, este es el caso de, bueno, ustedes supongo conocen los estudios de ancestría que de hace unos 5 años a la fecha se han vuelto más comunes y mucho más baratos, porque en un principio era muy caro hacer un análisis de ancestría. Ahora estuve viendo que alrededor de $100 pagas, eso es en Estados Unidos, no sé si en México ya hay estas empresas, sí, también. Bueno, entonces pagas alrededor de $100 y entonces te llega un kit con un hisopo y tú te metes el hisopo a la boca, rascas en la mucosa y entregas el, bueno, pones el hisopo con las instrucciones y regresas el kit a la empresa. Y lo que te regresan es el porcentaje de europeo, de raza europea que tienes, el porcentaje de raza africana que tienes. O sea, es un dato nada más curioso, pero a la gente le gusta hacerse ese tipo de perfiles de ancestría. Y en Estados Unidos tuvo un boom de estas empresas. Y resulta que sale la noticia que el FBI está, bueno, lo que en las áreas de genética forense muchas veces no hacían match contra sus bases de datos de genética forense y empezaron a ver la posibilidad de recurrir a estas empresas que hacían los perfiles de ancestría, y resulta que utilizaron la base de datos de estas empresas para hacer algo que le llaman búsqueda inversa, que es a través del ADN buscar a posibles autores de un delito. Y salió la noticia, bueno, ahí está. Con esto hay un caso particular en el que a través de la búsqueda con estas bases de datos se dio con un asesino que tenía atrás no sé cuántas violaciones y asesinatos, y fue gracias a la búsqueda con estas bases de datos de estas empresas que se logró encontrar. Pero realmente, pues, las personas que se hicieron sus perfiles de ancestría, a pesar de que sí hay un consentimiento informado y unos términos y condiciones del producto, pues realmente no habían consentido que sus datos estuvieran, o bueno, fueran prestados al FBI para hacer ya búsquedas de delitos, ¿no? Bueno, de posibles sospechosos. Entonces, bueno, en el caso de México tenemos la ley, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, donde claramente se define lo que es el consentimiento informado, que es un acuerdo por escrito, que es esto que les comentaba, donde tú le dices a la persona para qué vamos a utilizar sus datos. Y en el caso de comparación forense de voz, que es lo que yo trabajo, pues también hemos estado haciendo estos consentimientos informados para la recopilación de un corpus oral basado en lo que la reglamentación o la normativa mexicana ya nos dice o nos dicta, pero que si nos ponemos a analizar realmente la motivación del legislador era en el área de la salud. Entonces, bueno, sí existe, pero no enfocado a lo que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, la parte de comparación forense de voz, como ya decía Iván antes, pues exige de una gran cantidad de datos de voz en este caso, para poder desarrollar algoritmos que permitan comparar las propiedades acústicas de un sujeto que es sospechoso de haber cometido un delito contra una base de datos de voces, le llaman indubitadas, de personas que se conocen su identidad y que quieren tratar de hacer el match para ver si es culpable o inocente la persona que está, bueno, la voz dubitada, que podría ser una llamada de secuestro o una llamada de extorsión. Pero ¿qué pasa con estos algoritmos? No voy a decir nombres de sistemas de reconocimiento, pero hay uno que se utiliza en todas las instituciones de procuración de justicia en México, que es un sistema ruso
que efectivamente hace una comparación de las propiedades acústicas de la voz de un sujeto contra las de una base de datos, pero resulta que para entrenar a este algoritmo, pues al ser una compañía rusa, evidentemente los datos pues son de voces rusas, y lo que hace es que hay una caja negra de ese software que hace algo aquí, que es el algoritmo de comparación forense de voz, y te reconoce voces mexicanas, ¿no? Entonces, eso era justo de lo que hablaba Iván hace rato, de cómo si nosotros le damos, o sea, nosotros podemos darle cualquier tipo de datos y el algoritmo pues va a funcionar, pero ya cuando nosotros lo queremos utilizar para un contexto como el nuestro, que es el español de México, pues lo que nos va a arrojar no es realmente una comparación que nosotros podamos utilizar para culpar a una persona de haber cometido un secuestro, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchos problemas. Uno de ellos también es esta caja negra, que no se sabe, o bueno, ya cada vez más hay sistemas que hacen con código abierto para saber exactamente qué es lo que está comparando y tener más elementos para ver si el resultado final se puede utilizar en un juicio, pero lo que es común, y no solo al área de voz, sino a todas las áreas forenses, es tener estas famosas cajas negras, donde no sabes qué es lo que hace el algoritmo, pero algo hace y te da un resultado que tienes que utilizar para decir si alguien es autor o no de un delito, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la voz, una vez que ya hiciste esta comparación, una vez que ya entrenaste a un sistema como estos, te lo vendió una compañía rusa, hay otras compañías, una española, te lo vende tú como institución de procuración de justicia. Lo que haces es generar tu base de datos para poder hacer las comparaciones, y resulta que muchas de las voces que están contenidas en estas bases de datos son, entre otras cosas, intervenciones de comunicaciones privadas y voces de sospechosos de haber cometido un delito, de indiciados, sentenciados de haber cometido un delito, a los cuales no se les dio hasta antes de la reforma penal un consentimiento informado para que prestaran sus voces, pero están ahí en la base de datos, siguen estando, no creo que los tengan identificados para poderlos sacar de la base de datos. Y en México se hizo una reforma penal recientemente, y resulta que una de las cosas que protegen esta reforma penal son los derechos, o sea, está principalmente lo que protege son los derechos humanos, y en el Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que para actos de investigación que requieren autorización previa de un juez es la intervención de comunicaciones privadas. Entonces, si estas comunicaciones privadas forman parte de una base de datos para hacer comparación forense de voz y no hubo una autorización judicial para recopilar esa información, pues finalmente tienes un dato que no ha sido jurídicamente aportado a esa base de datos, porque no fue por orden judicial, y tampoco el individuo consintió para estar o para formar parte de esa base de datos. Entonces, lo que yo veo en toda esta problemática de la inteligencia artificial y la vulneración de ciertos derechos humanos, es que al ser el área médica está muy, digamos que es un área que está delimitada hasta cierto punto, y el área de inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones. Entonces, una de las aplicaciones es el área que yo trabajo, que es la comparación forense de voz y otras cuestiones que tengan que ver con el ámbito forense. Y entonces hay que ver qué normas hay ya en nuestra normativa mexicana regulando el actuar de estos campos de aplicación tan diversos que tiene la inteligencia artificial. Entonces, nada más en el caso de comparación forense de voz o de la parte de análisis forense de voz, algunas de las normas que existen ya para regular todo esto, pues está el Código Penal, obviamente la Constitución,
el Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley Federal de Protección de Datos Personales, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre muchas otras. Y evidentemente ninguno de nosotros nos hemos leído cada una de estas para ver a qué nos obligan estas leyes o estas normas para trabajar sobre todo con datos sensibles como los que trabajamos en el área de comparación forense de voz. Entonces, bueno, creo que un primer esfuerzo importante sería revisar lo que existe, porque en realidad lo que hace un comité de ética es vigilar que se cumpla las normas que existen, como en el caso de los comités de ética en la Facultad de Medicina, lo que buscan es asegurar que se cumpla la normativa en materia de salud que existe en México, y pues si eso es lo que, bueno, hacia donde queremos dirigirnos, pues habría que ver cuál es la normativa que existe ya en áreas como por ejemplo esta que es la de voz. Entonces, bueno, al tener tantos usos y aplicaciones la inteligencia artificial, creo que más bien no tendría que haber un puente entre los derechos humanos y la inteligencia artificial, sino que los derechos humanos deberían de ser el centro del debate de la inteligencia artificial. Y en ese sentido, recientemente, justo el 29 de agosto de 2019, la UNAM publicó en la Gaceta el acuerdo para la integración, conformación y registro de los comités de ética de la UNAM, y dice que se crearán comités de ética en todas aquellas dependencias que así lo requieran, cosa que eso es totalmente nuevo, porque no todas las dependencias en la UNAM tienen comités de ética, de hecho, serán muy pocas las que lo tienen, ¿no? Hasta donde yo sé, la medicina. Ajá. Y dentro de esta publicación que hace la UNAM, incluye, obviamente, la investigación en animales y o con seres humanos, que son los temas a los que se enfocan a estos comités, pero ya incluye aquí la investigación social, que implica las investigaciones sociales, conductuales y o estadísticas, en donde se analiza información confidencial, reservada y o sensible, entre otros, sobre la conducta, preferencias, valores y razonamiento de los participantes. Entonces creo que ya, pues ya son demasiados los casos en los que se muestra esta necesidad, y las instituciones ya están reaccionando a eso, y tanto así que ya la UNAM publica este acuerdo. Y ahora le dejo la palabra a Sofía para que continúe con la presentación. Bueno, ¿me escuchan? ¿No? ¿Ya? Ok. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es intentar dar algunas de las ideas y de los puntos que nos parecen importantes sobre cómo se deberían integrar comités de ética. Nosotros pensamos que departamentos de cómputo, sobre todo, deberían tenerlos. Ah, ¿sí es otra? Sí, no le he dado. Bueno, deberían tener estos comités, y es algo que se está discutiendo tanto en la UNAM, asumo que acá también se está discutiendo, pero primordialmente porque... ¡Ay, Dios! Porque hay varios artículos que están siendo rechazados en revistas internacionales, y ya está pasando que a nivel académico la parte que tenía que ver con inteligencia artificial se están pidiendo pues cuestiones éticas que tienen que ser revisados por un comité de ética, cosa que en México todavía no hay. Entonces, no solo es una preocupación en términos de publicaciones, sino yo creo que más bien, si la mayoría de la inteligencia artificial ahora está siendo hecha en universidades y es solo académica, entonces tenemos como la oportunidad de crear estándares y crear como pues lineamientos de buena conducta en términos de lo que se está haciendo con estos sistemas. Entonces, pues esta es como, de nuevo, las ideas principales que creemos que deben ser integradas o consideradas para comités de ética. Entonces, como ya decía Fernanda, la bioética tiene bastante experiencia, entonces tiene... Algo que es muy útil, por ejemplo, que no hay en inteligencia artificial, es los límites de uso de tecnologías. O sea, existe como no vamos a clonar humanos, existen límites a modificaciones genéticas, a cómo se usa biotecnología, pero actualmente no existen límites que nos digan qué nos parece o qué no nos parece que debería ser un campo de estudio de la inteligencia artificial. Y como hemos visto,
hay implicaciones sociales muy grandes, entonces siento que son preguntas que se tienen que empezar a hacer formalmente y decidir en qué ámbitos o en qué ámbitos queremos que se desarrolle o que no se desarrolle. Después, el consentimiento informado, de nuevo, es algo que en la que medicina tiene mucho adelanto, ¿no? Como decía Fernanda, el problema es que no queda muy claro qué está pasando con nuestros datos, con la información que está en internet, a quién le pertenecen, si los podemos sacar, ¿no? Si los, o sea, la propiedad hasta ahora, la propiedad, no, los derechos de, ¿cómo se llaman? Pues los derechos de autor son como de las pocas limitantes respecto a cómo se usan los datos, pero pues en realidad debería haber una idea más sobre la ética, más que sobre derechos de autor, qué es lo que esté controlando, qué es lo que se está haciendo con esta información. Y después, bueno, desecho de residuos es algo que en bioética también se hace, pero pues la cantidad de, pues, pues sí, ¿no? De teléfonos, o sea, todo este tipo de aparatos tampoco pueden ser desechados simplemente a la basura. Tienen baterías, por ejemplo, las baterías tienen que ser puestas en lugares particulares, lo mismo con cables, lo mismo con, pues, muchas cosas. Entonces, pues ahora no hay como un marco referente sobre qué se tiene que hacer como con desechos de este tipo de tecnologías, que ya son bastantes. Entonces, pues en ese sentido la bioética nos da unos buenos como pues antecedentes de problemas que debíamos enfocarnos. Y también, pues ellos tienen mucha experiencia con el marco legal. Nosotros, de nuevo, en el área de inteligencia artificial, creo que es uno de los grandes deficientes, que la gente no sabe cuáles son las reglas del juego. Y muchas veces las reglas del juego están marcadas por compañías internacionales y esas reglas puede que estén violando leyes en México, pero pues nadie sabe, tampoco es claro qué está pasando. Después ellos tienen experiencia con evaluación de proyectos, con estudios de caso, que es algo que se va a tener que empezar a hacer en inteligencia artificial. Y pero pues la bioética no va a ser la solución. O sea, no, o sea, es claro que esto es para medicina y cosas de salud, pero pues como estábamos hablando antes, la inteligencia artificial sí se puede usar para analizar medicina, pero pues también para ver todos los posts de pues en social media, o se puede usar para infinidad de cosas. Entonces, sobre todo, de nuevo, nos gustaría hacer énfasis en que lo central en lo que se tiene que fijar uno es en los derechos humanos. Entonces, en términos, digo, para no repetir tanto, a mí lo que me gustaría decir sobre libertad de expresión es que plataformas de social media o también de buscadores, ellos son quienes moderan el contenido, la moderación de contenido, de que la censura dentro de contenido, cómo ellos remueven contenido, qué contenido es quitado o qué contenido se queda, es algo que están decidiendo corporaciones. Y además, muchas cosas es outsourcing, tienen centros grandes en Filipinas donde hay gente que se dedica solo a quitar posts, ¿no? Pero pues esas cosas pues van en contra de otros derechos como libertad de expresión, y entonces pues no hay un balance entre lo que está pasando en las redes y pues lo que la ley nos debería pues amparar a que podamos tener, ¿no? En igualdad y no discriminación, a mí el caso que ahora me parece más preocupante es que los sistemas de procesamiento del lenguaje natural usan una parte fundamental, son los encajes de encajes de palabras, que es básicamente agarrar los textos y mandar cada palabra a un espacio de vectores. El espacio de vectores básicamente hace que palabras similares es, no entiende la semántica, o sea, no entiende las definiciones, es cómo la usamos. O sea, está viendo que palabras que usamos de manera, pues en contextos parecidos, aparecen en estos espacios vectoriales cercanas. Pero estos sistemas, está comprobado que entonces lo que tú puedes hacer es, se usa por ejemplo en traductores, ellos no saben qué van a traducir, solo predicen la probabilidad de que la siguiente palabra sea alguna, y así es como traducen. Entonces es como, ya tienes estas palabras, lo más probable es que tú, si hayas puesto, no sé, estoy en la escuela y me regañó la maestra, ¿no? O sea, como, entonces predice qué es lo que tú quieres decir, pero no sabe. Entonces, el problema con estas predicciones es que hay asociaciones que son positivas, que es como
los hombres como rey es a hombre, como mujer es a reina. Todo bien, son asociaciones de género que no están mal, pero está haciendo asociaciones de género como que las mujeres deben estar en la cocina cuando los hombres son programadores, la asociación entre arquitecto, el equivalente para mujeres, diseñadora de interiores. Entonces están favoreciendo estos sistemas de manera persistente a los hombres. La mayoría de los verbos están, entonces lo que predice comparado con la realidad siempre favorece a los hombres. En general en cosas, pues, o sea, menos si es cocina, menos si es costura, entonces favorece a mujeres. Pero el problema de estos sistemas es que están siendo usados para, por ejemplo, lo que decía Iván de los CVs, cualquier cosa que tenga análisis de texto, estos sistemas están siendo usados ahí. Y los sesgos que hay en mujeres, o los sesgos de género, están basados en este procesamiento de lenguaje que está sesgado en contra de mujeres. Entonces no ha habido una forma de corregir estos sistemas porque lo que los sistemas hicieron es encontrar los patrones en nuestro lenguaje y en nuestro comportamiento, y pues el lenguaje y el comportamiento que tenemos es este, eso es lo que están aprendiendo, entonces no queda claro cómo corregirlos, ¿no? Entonces es preocupante saber que esto está siendo usado de manera masiva en medios de comunicación, en lo que uno ve en internet, lo que tiene que ver también con, entonces por ejemplo, eso también está usado para etiquetados, entonces cuando tú le das una imagen, lo que hace el procesador de lenguaje es decir, ah, aquí hay un perro con no sé qué, para describir imágenes, pues también tiene sesgos de género y entonces está reforzando estereotipos, que si tú le das una foto de alguien en una cocina, va a usar la etiqueta mujer y no le va a importar, porque la probabilidad que él ha visto de que sea una mujer es eso. Y pues entonces si tú pones Google Search ciertas cosas, lo que te va a enseñar es estereotipos y está reforzando muchos de esos problemas que ya tenemos. Entonces, pues, son cosas que tenemos que empezar a considerar en regular o empezar a entender como el impacto que sí están teniendo estos sistemas en la forma que estamos viendo el mundo. Después, en términos de participación política, de nuevo lo que pasó con Cambridge Analytica y la forma en la que se están controlando campañas políticas o la que se está llevando en medios de comunicación o en social media, es bastante preocupante, ¿no? Y esto lo han hecho, no lo hicieron solo en Estados Unidos, en Inglaterra, lo han hecho en varios países de África, y esta es una de las compañías de las que sabemos. Obviamente, el problema fue que nadie pudo rescatar los datos, ¿no? O sea, hubo alguien que quería empezar a poner como ese rompecabezas junto y decir de dónde sacaron los datos, qué datos están usando, qué compañías les están ayudando a conseguir los datos, es Facebook, qué datos, y no hubo forma de conseguirlos. Entonces, esos datos y la forma en la que hicieron eso, pues está ahí. Entonces, pues, quitaron a una persona que hizo eso, pero pues en realidad tienen toda la capacidad de volverlo a hacer, ¿no? Ok. Y en términos de privacidad, pues no queda muy claro de quién son los datos, ¿no? Y en algún momento, si estas corporaciones están lucrando con ellos, pues tal vez podría ser mejor que fueran nuestros y nosotros decidiéramos de manera consensual si se los queremos dar o no, ¿no? Y para qué los queremos dar. Que son cosas que en este momento pues no están siendo respetadas, sobre pretexto de términos y condiciones, pero pues términos y condiciones es podemos hacer lo que queramos, básicamente, y nos estás diciendo que sí a todo. Como dijo Fernanda, mientras no esté explícitamente prohibido, está permitido. Y pues la capacidad que tenemos de imaginación es muy grande, ¿no? Entonces, pues creo que eso es todo por eso. Y entonces, bueno, entonces ahora vamos a hablar de algunos de los puntos que nos parecen importantes que debería considerar un comité de ética. Entonces, pues claro que va a ser, los datos son fundamentales, ¿no? O sea, que datos que se estén usando en investigación tienes que saber la fuente, tienes que saber cómo fueron recolectados, porque hay sesgos en todas partes. Hay sesgos desde si tú decidiste cómo recolectar los datos, si fueron recolectados en las mismas circunstancias, ¿no? ¿Quién decide las etiquetas de los datos si quieres que el género sea binario? ¿Quién decide cómo te están presentando el mundo? Es los datos, ¿no? El saber las fuentes y... Entonces, que la regulación que hay actualmente en general sí solo está basada en derechos de autor, y entonces que deberíamos empezar a considerar
pues, por ejemplo, hacer librerías donde la gente esté dando los datos de manera voluntaria, donde se sepa, donde si las librerías que tengan tal vez como un rating de decir esta librería está hecha con consenso, de aquí vinieron los datos, o sea, como ser explícito en qué es lo que se está usando y de dónde vinieron esos datos. Como dijo Iván, muchas de estas librerías que se han estado usando para investigación, pues es bastante dudosa su procedencia y pues no sé si es justificable seguir usando eso como investigadores, sabiendo que hay tantos problemas, pues para seguir produciendo investigación, ¿no? Entonces hay que empezar a reflexionar sobre todo sobre eso. Y déjenme ver qué más. Ajá, ok. Entonces, otra cosa que es súper importante, es una evaluación de impacto. O sea, muchos de los proyectos no queda claro, es como, pues como es teórico, entonces, pues no va a importarle a nadie si hago algo, por ejemplo, esta forma de mandar las palabras a un espacio vectorial, pues entonces es importante darse cuenta de que hacer eso pues va a tener repercusiones en cualquier cosa donde sea usado y que entonces esas evaluaciones de impacto sí tengan que ver con estudios de género, o sea, obviamente depende de qué tipo de datos estén usando, ¿no? Pero pues de género o de inclusión, hay muchos problemas raciales, entonces si lo vas a aplicar sobre todo en ámbitos que no sean académicos, por ejemplo en Estados Unidos hay sistemas que se están usando para predecir rearrestos de personas y esos sistemas tienen sesgos raciales muy fuertes y esos sistemas están siendo usados y ya los legalizaron en California, en Nueva York, en Florida. Muchos investigadores han publicado artículos diciendo que están súper sesgados. Obviamente nadie sabe el código, los datos son secretos, no hay transparencia. Entonces, la forma de hecho de medir los impactos a veces es difícil porque ni siquiera nos están permitiendo tener acceso a los sistemas. Entonces, pues para medir impactos sería importante tener acceso no solo al código, sino a los datos y que las personas que están haciendo los sistemas, pues sí empiecen a reflexionar un poco sobre eso. Tal vez no debería ser obligatorio que todos los papers de Machine Learning tengan impacto, pero por ejemplo, si es un sistema que lleva 5 años en uso, pues obviamente tiene que haber evaluaciones, tiene que haber un feedback, algo que se tiene que decir sobre lo que ha pasado en ese tiempo, que son cosas que ahora no se tienen que hacer. Tú pues dejas lo hiciste una vez, lo entrenaste, lo dejas y pues ya, nadie sabe cómo se lavan las manos sobre lo que está pasando. Y a ver, ok, entonces sobre estándares y buenas prácticas, déjenme ver que tengo un poco esto aquí, entonces, algo que es súper fundamental es auditoría y transparencia, de nuevo. Entonces, pues si queremos que un comité de ética pueda evaluar casos, necesitamos que tengan acceso al código, si es necesario, acceso a los datos, ¿no? Y sobre todo que también, por ejemplo, los sistemas en general no son muy transparentes en cuanto a las soluciones, solo te dicen es como la validez es como del 99%, ¿no? O el 99.99%. En general no hacen estudios sobre qué pasa en subgrupos, entonces como habíamos visto en el caso de las imágenes, es súper importante dar explícitamente cómo es que los algoritmos están evaluando diferentes grupos, por ejemplo, con imágenes. Si estás haciendo, no está bueno decir es 99% preciso este algoritmo cuando hay subgrupos en los que es 60%. Y sobre todo identificar esto porque lo que pasa es que la forma en la que los algoritmos están calibrados en general hace que sean como un sistema de discriminación perfecta. Entonces, los falsos positivos se van a ir a cierto subgrupo. En el caso de estos sistemas en Estados Unidos que se usan para predecir rearrestos, los falsos positivos, o sea, las personas que están prediciendo que van a cometer crímenes y no los están cometiendo, son personas negras. Y los falsos negativos, o sea, las personas que están diciendo no, todo está bien, no va a pasar nada, es seguro, son personas blancas. Entonces, los falsos positivos están en un lado y los falsos negativos están en el otro. Matemáticamente está demostrado que eso es lo que va a pasar por la forma en la que están calibrados estos algoritmos. ¿Y quién está decidiendo cuáles son esas tasas? ¿Quién está decidiendo cómo se calibran? Pues no es claro, ni siquiera cuando las personas hacen papers, no se está diciendo cómo se calibran los algoritmos. Es importante decir si se está haciendo balance de positivos, si se está haciendo balance de negativos. No es como, ay, pues es que este es el que me da más porcentaje.
pues no es suficiente, ¿no? Y también otro punto muy importante es que se diga la probabilidad de certeza. O sea, muchos de estos algoritmos te van a decir, ok, es spam o no spam, o es esta la clasificación, pero hay una probabilidad. No es como estoy seguro al 100%. En general, la probabilidad no es tan alta. Entonces, si alguien quiere tomar decisiones sobre cosas que tengan que ver con salud o con cosas que estén influenciando, por ejemplo, la libertad de alguien, estaría bueno que, ok, te dice, esta es su clasificación, pero estoy seguro al 5% o al 10%, y eso es algo que los sistemas no están haciendo ahora, que podría ser implementado fácilmente. Entonces, como que hacer más transparente qué pasa en subgrupos y la certeza que hay sobre cómo se está evaluando a diferentes personas, pues creemos que es algo que sería muy útil, sobre todo para, pues sí, para tener un entendimiento de lo que están haciendo, no solo dar una evaluación general de qué tan bueno es el sistema para todos, ¿no? Ok, y déjenme ver. Y bueno, de nuevo, otra cosa de estándares y buenas prácticas sería empezar a considerar qué pasa con los sesgos en los datos. Si queremos que las bases de datos tengan, por ejemplo, inclusión de género, ¿y quién va a decidir esas cuotas de inclusión de género? Porque lo que ya se sabe es, ok, si yo, por ejemplo, si estoy haciendo contrataciones y estoy en una empresa, en Silicon Valley, por ejemplo, donde todas las personas que han sido exitosas, que han sido promovidas, que han sido contratadas, son hombres blancos de cierto tipo de universidades, lo que van a aprender estos sistemas es a identificar de alguna manera en los CVs, y no tiene nada que ver con sus aptitudes, no tiene nada que ver de qué tan buen programador eres y cuántos idiomas hablas. Lo que van a hacer es encontrar formas de encontrar a esa subpoblación. Entonces, pues es importante darse cuenta que hay sesgos y que si nosotros queremos, por ejemplo, que las mujeres sean incluidas, las mujeres deberían ser incluidas en la base de datos desde el principio, porque si no, estos algoritmos van a buscar hombres o van a buscar... Y es importante darse cuenta de que esas cuotas, pues las tiene que decidir alguien. Yo no creo que es como estos son los datos que me dieron, así es la realidad, porque entonces no vamos a mejorar. El problema es que estos sistemas van a replicar lo que ya tenemos, y pues si queremos que sea una mejora para la sociedad el trabajo que están haciendo, tenemos que empezar a considerar el establecer cuotas de inclusión, por ejemplo, en bases de datos, que tal vez sacrifique qué tan buenos son prediciendo quién va a ser bueno en ese trabajo, pero esos sacrificios van a ser a costa de inclusión. Entonces, ahorita estamos muy enfocados en optimizar ciertos parámetros, creo que deberíamos empezar a enfocarnos en optimizar que de hecho sean benéficos, ¿no? ¿Y para quién? Ahora es muy claro que son benéficos para quienes los están desarrollando, y ese pues es un reflejo que se ve pues consistentemente, ¿no? Que tienden a favorecer hombres blancos consistentemente estos sistemas. Y pues nosotros tampoco somos un país de hombres blancos, entonces deberíamos empezar a reflexionar sobre qué tipo de sistemas queremos que se desarrollen acá, ¿no? Y después, otras acciones que nos parecen relevantes, que tal vez no están directamente ligadas con el comité de ética, pero sí con la comunidad de inteligencia que está trabajando con inteligencia artificial. Creo que lo más importante es empezar a desmitificar esta área. Uno, como ciencia, o sea, ciencia de datos, es como la parte científica de hay una caja negra, nadie sabe qué está pasando. Las matemáticas se están usando mucho para eclipsar esto, están siendo usadas para que la gente piense que sí hay una parte teórica rigurosa atrás de lo que se está haciendo, cuando en realidad son matrices. O sea, entonces, pues es muy importante que se empiecen a tener discusiones, no solo con la sociedad civil, porque tiene que haber un consenso sobre qué queremos que se usen, dónde queremos que se usen estos algoritmos, qué cuotas de inclusión queremos que haya. O sea, los problemas sociales que están generando son grandes, y mucha por lo que la gente no se está involucrando es porque están en esta torre de marfil los programadores haciéndonos pensar que no tenemos acceso a entender cómo funcionan y qué es lo que están haciendo. Entonces creo que gran parte de lo que tienen que empezar a hacer la academia es empezar a tener discusiones abiertas y ser claros con lo que se está haciendo, lo que se está haciendo con sus datos, sobre el tipo de cosas que
que son realidad y que no son realidad. También nos están vendiendo como si la inteligencia artificial pudiera hacer todo en este mundo, y no es cierto, es muy limitada, pero pues también hay que ser abiertos sobre que está discriminando, sobre que tiene problemas de género, ¿no? Y siento que es algo que hasta ahora, pues como que o es Terminator y es el fin del mundo, o sea, como que somos nosotros quienes tenemos que informar de los riesgos reales, de verdad lo que está pasando. No, el miedo a Terminator no es el problema en este momento para nada, que es lo que se presenta en los medios y es lo que mi mamá sabe y todas las tías del mundo, y ¿saben? O sea, la gente que no está en estas áreas tienen unas ideas muy, pues muy manipuladas por cosas mediáticas que son, pues sí, como ya hablamos, tóxicas, o que tienen que ver mucho con solo darle clics, ¿no? Ser muy incendiarios. Y pues es nuestra responsabilidad empezar a explicarle esto a la gente, porque en realidad trash in, trash out no es algo difícil de entender. O sea, la cajita negra que no sabes cómo se programa no es el problema, ¿no? El problema es lo que está pasando, pues, de cada uno de los lados, ¿no? Y después, bueno, y también es importante que si lo empezamos a desmitificar, vamos a poder conseguir que más académicos de otras áreas empiecen a colaborar. Porque ahorita lo que está pasando es que las personas que quieren resolver todos los problemas, aunque sean filosóficos, aunque sean los de ética, aunque sean los que sean, son programadores. Entonces ahorita es como, vamos a encontrar la ética más eficiente, pero pues ya eso ya está mal. O sea, ya estás en ética utilitaria, ya estás teniendo una visión bastante positivista del mundo, si esa es la ética que consideras. Entonces, pues no hay un diálogo con otras áreas, sobre todo personas de sociales, que es los que saben de minorías, los que saben de problemas de inclusión. Entonces, pues tenemos que empezar a tener un diálogo sobre cuáles son las problemáticas acá en México, cuáles son los grupos más vulnerables, para tener eso en cuenta cuando se esté programando. No es posible que simplemente nos importen los porcentajes, ¿no? Sí hay que empezar a llenar esas otras cachos en los datos, porque además el acceso a tecnología es, pues, obviamente mal distribuido, ¿no? Entonces los datos que tenemos, pues, representan a ciertas clases y a ciertas personas. Las personas que no tienen acceso a smartphones y acceso a internet no están en los datos, y entonces, pues, ¿qué no existen para nosotros? O sea, ¿quién está siendo responsable de llenar esos huecos ahí? ¿Dónde están esas personas? ¿Qué va a pasar si no están en los datos? ¿Van a tener acceso a, o no van a tener acceso a qué, no? Ok. Entonces, de nuevo, tenemos que empezar a hacer bases de datos mexicanas, pues por esto de las voces, por lo de las imágenes, porque, ok, personas negras, pero nosotros tenemos etnias indígenas, nosotros tenemos otra diversidad. Y el problema también es que no vamos a poder progresar haciendo inteligencia artificial, porque, por ejemplo, no hay suficiente texto. Ni siquiera podemos procesar texto porque no hay suficientes textos en español, ya para empezar. Entonces, pues lo que estamos haciendo es que publicamos usando cosas en inglés, ayudándole a alguien más a avanzar en el maratón, cuando acá está avanzando la ignorancia, ¿sí? Entonces es importante darse cuenta de que tenemos que ser consistentes, que si queremos que esto sea como un proyecto a largo plazo, tenemos que empezar a hacer bases de datos acá, obviamente con consenso, obviamente, pues, de manera ideal que sean abiertas, ¿no? Y después otra cosa que es importante, que ha sido muy clara en las discusiones que tenemos con todo el mundo, es que que la gente que trabaja en esto, legislación, tenemos que saber qué legislación hay de datos, qué está protegiendo a quién, hasta dónde llega lo que se puede hacer. Después tiene que haber no solo sobre marco legislativo, pero también tiene que haber una educación sobre ciencias sociales, sobre cómo hacer estudios cualitativos, sobre cómo medir impactos. No puede ser que solo nos estemos enfocando en qué tan bien o qué tan eficaces son unos algoritmos. Tenemos que empezar a aprender otras herramientas, y eso va a ser, pues sí, y eso es algo que no se está haciendo a nivel licenciatura, que no se está considerando en la formación de gente que está programando, que en general no hay cursos que complementen la parte teórica de computación con la parte social de, pues, qué va a hacer cuando tu sistema ya esté funcionando, ¿no? Y obviamente tenemos que aprender mucho sobre sesgos. Sesgos es uno de los mayores problemas que estamos teniendo ahora, y
pues es un mundo en sí. No es posible que no tengamos más como conocimiento de cómo detectarlos, de cuáles son las formas de calibrar mejor los algoritmos, o sea, encontrar las maneras de, pues como comunidad, empezar a minimizar los efectos de, pues, problemáticas que ya sabemos que tenemos. Entonces, pues tenemos que empezar a aprender otras cosas, pero sobre todo yo creo que lo que tenemos que empezar a aprender es cómo colaborar con otras áreas. Eso, porque ya no, o sea, no es posible, o sea, queda muy claro que lo que estamos haciendo está causando daños, y está causando daños por ignorancia muchas veces, ni siquiera porque lo estamos haciendo de manera intencional, pero pues no es un pretexto. Hay mucha gente que nos podría ayudar a tener una mejora abismal en lo que está pasando, y entonces pues yo creo que lo más importante es empezar a encontrar formas de colaborar con, pues, con otras dependencias, con otras, sí, sobre todo con ciencias sociales, no solo con ciencias puras. Y pues ya, eso es todo. Gracias. Muchas gracias a los tres por esa interesante plática. Lo que sigue a continuación es Vulpano y yo vamos a tratar de hacerles algunas preguntas de acuerdo a lo que dijeron, han comentado ahora, y después abrimos el micrófono al público. Entonces me voy a sentar por acá, cerca de… Okay. Entonces, una de las preguntas que yo tengo es en relación a los comités de éticas, o quién regula esta cuestión de ética en nuestra área. Entonces, he identificado que existen tres diferentes posturas. Entonces, una postura es de las grandes empresas en las que dice, pues yo tengo mi comité de ética y yo voy a autorregularme, ¿no? Entonces, ellos tienen ahí sus cosas, pero al final de cuentas pues sirven a la empresa, ¿no? Por otro lado, otros investigadores lo que dicen es, pues la comunidad debe de autorregularse. Entonces, nosotros mismos debemos de tener las reglas y tal, y entonces nosotros vamos a decidir hasta dónde y hasta cuándo. Pero otros van más allá y dicen, no, las autoridades son las que tienen que regular esto, porque pues afectan a la población, son problemas sociales y demás. ¿Cuál es su opinión al respecto? O sea, ¿cuál de estas tres cosas, o hay alguna cuarta que podamos considerar y empezar a discutir sobre eso? Yo creo que todas son correctas. O sea, yo creo que debería haber comités de ética en todas las partes, ¿no? Y, o sea, uno de los ejemplos pues más preocupantes es que una de las mayores compañías de tech hizo un comité de ética que duró menos de una semana por problemas severos de género, ¿no? O sea, estamos hablando de que esa pero que las compañías se autorregulen. Pues el claro ejemplo fue ese, ¿no? O sea, no duraron ni una semana autorregulándose y lo quitaron. A petición de la gente que trabaja ahí, ni siquiera es a petición de alguien más. Entonces, pues eso empieza a decir que tal vez sí debería haber alguien más que empiece a cuestionar lo que están haciendo ellos, porque claramente lo que están haciendo ellos, pues no está funcionando bien, ¿no? Pero pues yo sí creo que más bien lo fundamental es empezar a hacerlo desde la academia, porque yo creo que somos los que tenemos, pues, como tal vez menos conflicto de interés, o sea, tal vez podríamos pensar que nos interesaría mucho más el bien común y una forma de dialogar entre las otras dos partes, ¿no? O sea, mucha gente, pues no solo estás entrenando a la gente que se va a ir a tech, pero pues también igual y ojalá fuéramos asesores en la parte que tiene que ver con legislación, ¿no? Entonces yo sí siento que empezar por academia es súper fundamental, no solo porque estamos haciendo la tecnología, sino pues porque sí tenemos una capacidad de injerencia hacia las otras, hacia los otros lugares, que pues es fundamental. Uh-huh. ¿Alguien más quiere comentar? Pues, o sea, yo pienso que como dice Sofía, o sea, se tiene que hacer en todos los niveles, pero pienso que sí el hecho de obligar a la sociedad a través de una norma o de una ley escrita, obliga a cualquiera, empresa, académico, cualquiera, a cumplir con estos comités, bueno, con lo que sugieran estos comités de ética. Entonces, creo que sí hay que tirarle a eso. Entonces, ahorita el principal problema, por ejemplo, para que en la política se empiecen a regular estas cuestiones, es que escuchen a la comunidad, ¿no? O sea, que escuchen realmente cuáles son los problemas que inciden directamente en nuestra comunidad, ¿no? Como decían hace rato, la cuestión de los sesgos en los datos, que a lo mejor esa parte todavía no, en la cuestión de leyes, no está bien, es bien a lo mejor entendible, ¿no?
que los sesgos que existen en los datos, para empezar, después los sesgos que existen al programar el algoritmo, después, ¿no? Entonces, tal vez por ahí también hay que tratar de trabajar un poco entre todos, ¿no? Sí, hay que identificar estos casos que afectan a todos y que a lo mejor que nos hacen sentir la problemática. Puse los casos de Cambridge Analytica y el de cultura colectiva porque Cambridge Analytica sí hubo una repercusión en legislación y reflexión, pero cultura colectiva no hubo. Entonces la pregunta es por qué uno sí, son casos muy similares, porque uno sí provoca y el otro no provoca, ¿no? Y tenemos que encontrar esos casos que provoquen, no tanto el Terminator como decía Sofía, sino estos casos que nos afectan. Hay cosas como, por ejemplo, en el ejemplo de spam, se está empezando a estudiar cómo el bias del spam afecta, y más o menos se tiene detectado que empresas, negocios pequeños no pueden acceder a comunicación masiva porque son bloqueados, ¿no? Aparte que si hay actores malos, ahora también ellos se ven afectados, ¿no? Y eso pues afecta a economías, todo. Entonces, tenemos que encontrar los casos que despierten el interés y a través de eso funciona. Afortunadamente, como también mencionaba Fernanda, tenemos toda esta experiencia con bioética que debemos aprender de cómo ellos propusieron, porque eso también viene de una reflexión global después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí, son por muchos lados que vamos a estar afectados. Bueno, sí, a riesgo de reiterar un poquito, me gustaría que nos comentaran así muy brevemente cómo piensan que se puede instaurar este comité y cuáles serían, digamos, que los actores que se articularían en él, porque yo encuentro que si el comité está orientado solamente a la investigación y a lo que se produce en los laboratorios y en las universidades, le faltaría una gran parte, que es, nosotros no somos grandes productores de investigación, somos más bien revendedores de tecnología. Entonces, ¿cómo se puede regular o cómo se puede llevar hasta la legislación el regular las compras de productos de inteligencia artificial, armas automáticas, etcétera? Porque no me quiero imaginar, por ejemplo, estos drones con capacidad de reconocimiento facial que utilizan algunos del grupo de locos de Arizona que cazan inmigrantes en manos de alguno de los cárteles nacionales. Ese tipo de cosas obviamente pues tiene que ver no solo con lo lícito, sino también con lo ilícito, pero cómo incidir desde la academia, no solo para la academia, sino para, pues digamos, las compras en general, las aduanas y ese tipo de cosas. Está complicada. Mucho de la reflexión que tenemos es por el ámbito en el que podemos tener injerencia y creemos que como investigadores, viene muy de nuestro lado, como investigadores necesitamos pensar las cosas porque está ocurriendo algo que no pasaba antes, que es nuevo también con este boom de la inteligencia artificial, es que nuestras ideas y nuestros sistemas y nuestra investigación puede ser tomada muy rápido y puesta al público general muy rápido. Entonces, tenemos que estar conscientes de que eso pasa y si no pensamos bien nuestro sistema, se va a ver afectado. Ahora, los actores negativos y que van a tomar ventaja de los sistemas y de la tecnología van a existir y hay otro tipo de reglas para ellos. Este es como un paso antes, es como la introspección de, ok, voy a poner este sistema que va a tomar este tipo de decisiones, a quién va a afectar, a quién no va a afectar, y ser muy, como decía Sofía, muy transparentes sobre estas afectaciones, que ahorita no lo estamos haciendo porque necesitamos maximizar nuestras publicaciones, necesitamos maximizar nuestras citas. Entonces, como dices, en la reventa está, no es reventa académica de decir, este es mi sistema y es el mejor que todos, no está siendo tan honesto y necesitamos poner esa reflexión. Que, sabemos, porque hemos trabajado en los sistemas mucho tiempo, nada más tenemos que ser honestos al respecto. Si es sistemático, yo creo que se beneficia la sociedad. No sé si tengan alguna. Hola, sí.
Muchas gracias por la plática, el seminario. Me parece muy interesante que en realidad los tres estén reunidos platicando sobre estos temas, y creo que tiene muchísimo que ver con la colaboración interdisciplinaria que están tocando en el final de la plática. Y bueno, yo en realidad me pregunto, ¿no?, cuál sería el camino. Nos están guiando un poco para empezar a preguntarnos qué temas deberíamos empezar a considerar nosotros como en el aula, en la universidad, en las comunidades en las que nos desarrollamos, y cómo vivimos y cómo interactuamos con la tecnología. A mí me parecería, no sé, un camino o una forma de hacerlo, primero informar. Muchas gracias, creo que justamente es lo que están intentando hacer y lo buscan. Y otro sería, bueno, informarnos, ¿no? Porque nos presentaron varios datos que quizá pues no teníamos idea, ¿no? Incluso de las legislaciones que están involucradas o que están intentando legislar al respecto. Otro sería, yo creo que, bueno, en mi punto de vista, exigir realmente que se haga algo al respecto, no solamente nosotros como informarnos y en el aula o en las universidades, sino que empiece a haber regulaciones que se conviertan en leyes y que se conviertan en algo que debemos cumplir. Y otra probablemente, pues ya, bueno, yo creo, sería aplicarlo, porque si no lo aplicamos nosotros como parte de pues una comunidad como esta, sería muy difícil que empecemos a exigir que se haga más allá, ¿no? Incluso a los alumnos o a los compañeros. Por ejemplo, yo les comento que hubo un chico que me decía, ¿no?, que el dinero en realidad es lo que nos mueve. Entonces, que no habría ningún tipo de consideración ética que para él, a su manera de verlo, pudiera influir en lo que puede o lo que va a hacer, porque para él, si no obtiene ese trabajo porque no hace lo que le piden, pues después quizá no consiga otro, ¿no? Y creo que justamente ese tipo de conflictos personales surgen porque no hay algo que regule incluso las compañías para evitar que soliciten ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces, me parecería muy importante como este tema, comunicarlo a más gente, no solamente nosotros que estamos aquí, y pues muchas gracias por su comentario. Bueno, todo lo que dijeron. ¿Quién va primero? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo, que la verdad, me disculpan por haber llegado un poquito tarde, estaba yo en clase, quería haber llegado desde el principio. Me da mucho gusto que las personas que hacemos la tecnología hayamos llegado a un punto en el cual empecemos, porque yo veo esto como un inicio a cuestionarnos, porque a mí me encantó toda la presentación desde que llegué, me encantó, pero sí, la verdad, hubo una parte que me gustó más que toda, que fue la demistificación. O sea, porque yo creo que los culpables de lo que está pasando ahorita, en un 90 o 95% somos nosotros, y siempre lo he dicho, desde el mismo nombre de inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, ¿cómo se llama? O sea, me gustó cuando dice, no, pues es que no entiende ni nada de lo que dice la palabra, ¿no? Lo que pasa es que cuando conversas, por ejemplo, la conferencia pasada, pues había personas insistiendo, que no eran de nuestra especialidad, preguntas como qué va a pasar si las máquinas nos van a dominar, ¿no? Entonces, nosotros mismos hemos contribuido a que se haga, a que se crea en el Terminator, a que se crea en la robot que se enamora del que la hace, el yo robot y ese tipo de cosas. Y las personas que hacen de ciencias sociales se enfocan en ese tipo de problemas, cuando los problemas los tenemos encima, ¿no? Y yo creo que el problema fundamental está en nosotros crear las expectativas para obtener dinero. O sea, porque eso que dice la profesora, que dice un alumno, pues lo dicen nuestros colegas también. Cuando tú cuestionas el tipo de aplicación, y digo yo, no investigación, aplicación que se le da a la investigación y con la cual se promueven, pues te dicen, es que en esto Google da tanto dinero, o Microsoft da tanto dinero. Entonces yo digo, bueno, hace falta una crítica que evidentemente la sociedad nos va a volver a pasar la cuenta, ¿no? O sea, porque
creamos expectativa, el profesor Cristian Lemeter ha hecho, a veces presenta como unas etapas de la IA, y cómo crea las expectativas y luego se derrumba, y luego crea las expectativas y luego se derrumba, pero bueno, se repite, ¿no? Porque empezamos a decir que vamos a resolver todos los problemas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el entorno universitario es fácil decir que cualquiera te diga, no, vamos a hacer un sistema automatizado que haga mejor lo que tú haces. A mí, una persona con mucho poder de decisión en nuestra división, con doctorado, me decía que lo que había que hacer un sistema que automáticamente buscara los objetos de aprendizaje en la web, porque ya estaban hechos todos, ¿no? Y ya no hacían falta profes, ¿no? Entonces, o sea, estoy hablando de personas con grado de doctor y personas respetables, pero hemos creado una expectativa nosotros. Entonces, bueno, yo me siento la verdad muy bien de ver este tipo de incluso este tipo de seminario, este tipo de tema y este tipo de autocrítica, ¿no? Entonces yo lo que sí también tendría una pregunta, o sea, ¿cómo creen, es una cosa difícil, pero cómo creen que pudiéramos empezar a promover eso entre nosotros mismos, a promover, pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo, como a lo mejor muchos de ustedes, no estudié computación, nos hacemos computólogos por la edad que tenemos, ¿no? Bueno, yo soy ingeniero, ¿no? Pero, por ejemplo, en ingeniería, cuando haces un artículo de investigación, tiene, vamos a suponer, planificación, ¿no? Ah, pues esto trabaja para tareas así, 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 y tú pones exactamente las condiciones bajo las que trabaja tu algoritmo y casi siempre te rechazan un artículo cuando tú dices que resuelve el problema de la planificación, porque dicen, no, pues eso no se puede resolver, ¿no? ¿Bajo qué condiciones exactas tú lo resuelves? Entonces, por ejemplo, ¿qué creen que se puede hacer para que nuestros investigadores, nosotros mismos, empecemos a promover esta actitud de demistificar la idea de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, porque pues es una, ahorita es una cosa de conciencia y yo admiro mucho esa posición de prácticamente todos los que han venido este. Pero bueno, ¿cómo lograr de que nosotros empecemos? Una opción es esta que nos plantean los comités de ética, ¿no? Pero otra opción también puede ser exactamente en las publicaciones, etcétera, etcétera, como que exactamente restringir y señalar cuáles son las limitaciones, ¿no? Más que nada, ¿no? Pero bueno, es una situación difícil. Yo haría esa pregunta, ¿cómo creen ustedes que se puede abordar eso? Pues yo creo que algo que ayudaría mucho es simplemente empezar a ser, pues sí, honestos, o sea, de verdad empezar a incluir las partes que no hacen que se vea tan bien nuestro trabajo, ¿no? Porque justamente eso es, pues, donde están los problemas, ¿no? Justamente la parte que estamos decidiendo ignorar y lo que estamos decidiendo no poner, porque ahí no predice tan bien. Yo creo que ser más abierto en cuanto, por ejemplo, en cuanto a cómo se están calibrando los algoritmos. Y sí, la verdad es que ahora, por ejemplo, hay una ola de publicaciones en términos de reconocimiento de rostros o de esto de Natural Language Processing que están enfocados en hacer esta crítica, ¿no? Entonces, tal vez una parte útil sería empezar a generar artículos de investigación que sean crítica. A mí la verdad pienso que eso está siendo muy útil porque no es este Terminator incendiario y son pues publicaciones científicas basadas en sistemas que ya tenemos de gente que entiende lo que está pasando. Creo que es muy importante que como comunidad empecemos a alzar la voz sobre las cosas que sí sabemos para empezar a hacer que se cuestionen y nosotros podemos validarnos a nosotros mismos o podemos empezar a hacer crítica, ¿no? Y yo creo que pues un camino que a mí me parece que está siendo muy útil pues es eso, es empezar a generar artículos pero ya desde un punto de vista crítico, no solo ser abierto con tus datos sino empezar a decir, bueno, pues esto también es una publicación, ¿no? O sea, justamente ver dónde están los problemas no hace que lo que esté haciendo sea menos, hay que hacerlo un más de alguna otra forma, ¿no? Entonces, encontrar una forma de decir, bueno, pues estas cosas que teníamos malas, pues las podemos usar
para crear cosas mejores, para decir, ok, entonces, digo, también el problema es que las soluciones que está planteando la gente vienen desde la misma set mind, ¿no? O sea, la gente que estuvo intentando arreglar los problemas de discriminación de género en Natural Language Processing, dijeron, hay un vector de género, o sea, una coordenada de género en los vectores, que ya es preocupante decir, hay una coordenada de género, y la hace cero, y ya se arregla el problema. Pues también, y entonces también salieron otros artículos de decir, pues como si la discriminación de género fuera a ser una cosa que es una variable, que la vamos a hacer cero y ya quedó. O sea, hay bastantes cosas que les podemos empezar a sacar jugo de lo que ya está pasando, y yo creo que eso se puede hacer en publicaciones. Yo creo que sería como una forma muy útil de hacernos una autocrítica constructiva, ¿no? No solo como dejar estas cosas en secreto en el cajón, sino decir, pues esto es lo que me salió mal, estos son los datos que usé y están sesgados así. Pues esos son seguro bases de datos que otra gente está usando. El problema es que estas herramientas se reutilizan, ¿no? Y entonces empezar a hacer un cuestionamiento desde esas piecitas de Lego que ya están en un montón de cosas, pues yo creo que eso sería de las cosas más útiles. Uh-huh. No sé, pero Iván es el que sí trabaja en esto, entonces seguro tiene más sugerencias. Sí, sí, para sí, en esta como reflexión, a mí lo que me toca ver mucho es en esta parte de la mistificación, es que muchas de estas técnicas no salieron de nuestros laboratorios y las tenemos que ir persiguiendo y entendiendo. Y ese es un proceso que toma mucho tiempo, y ahí se generan muchas malas interpretaciones de qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. O sea, llegar a como lo pone Sofía, de pues, en un espacio vectorial y ahí se pone todo, nos costó mucho entender qué es lo que estaba pasando. Entonces, hay como muchas presiones, la presión de publicar, lo que nos comentaba la profesora, la de recibir un salario, y en esos contextos muy difíciles es donde tenemos que tener injerencia y reflexionar, y al final de cuentas tenemos que regresar a lo básico. También lo sugería un poco la persona, de regresar a lo de humano y como humanos poner la valoración. Sé que el conflicto es muy cierto. Depende mi salario de hacer esto, me lo están pidiendo, es poco ético, y entonces como humano tenemos que reflexionar y valorar si el salario es suficiente o está siendo no ético. Entonces, pero es algo muy difícil bajo todas las presiones. Entonces, para mí, como decía Gaby, encontrar esos casos de donde ser ético, ser anteponer nuestro humanismo da beneficios, es muy importante. La investigación que presenté del caso de reconocimiento de rostros es hecho por dos investigadoras. Una es africana, otra es de Estados Unidos, las dos de color. Entonces ellos, de alguna forma, ahora son investigadoras después de la inversión muy conocidas, abrieron el tema. Hay muchísima gente trabajando alrededor de sus ideas, pero fue ese atrevimiento de lo que explicaba. O sea, si somos investigadores, también podemos aprovechar e investigar esto. Y ellas apuntaron el problema, lo midieron, fueron críticas y fueron leales a sus cuestiones éticas. Entonces, regresar a eso y fundamental a eso. Dentro de esto también, otra vez, va a haber actores negativos, no positivos. Y como decía Fernanda, las reglas se tienen que poner para esos actores y no tanto para los que están en la reflexión. Sí, es muy, muy complicado. Ellas nos pusieron el ejemplo. Mucho de lo que estamos haciendo hoy y la discusión viene de que ellas comenzaron a pelear. También está la otra investigadora, Johanna Byron, comenzó este tema y es súper importante. Esos casos donde ser leal a los valores éticos da beneficios, creo que los necesitamos demostrar más. Bueno,
Gracias. Yo precisamente soy de humanidades, soy de sexto trimestre y eso es relevante porque estoy a punto de poder escoger materias interdivisionales. Pero entonces yo al checar mis programas, justo me llamó la atención, nosotros en filosofía conocemos este tema como poshumanismo, y buscaba en materias, aquí tenemos división de CNI, y entonces busqué con mis compañeros de ingeniería biológica, de matemáticas aplicadas, y no existe ninguna UEA en donde yo pueda, o sea, el modelo de la UAM está justo pensado para que haya un trabajo interdisciplinario, pues no existe ninguna UEA donde yo pueda ir, o a lo mejor me puedo ir a matemáticas aplicadas, pero tienen física hasta noveno trimestre. Entonces, incluso el lenguaje es evidente que yo no voy a comprender porque no es mi área de estudio. Y comento esto porque entiendo que aquí hay coordinadores de licenciatura y demás, y creo que por ahí también podría ser un buen inicio, ya algo más pragmático, ¿no? Aterrizarlo, crear como ese enlace y ese puente entre licenciaturas. Y justamente me pasó en el primer seminario, vinieron unos investigadores que hablaban sobre investigación cognitiva aplicada a robots, y entonces un chico de diseño le decía, pero es que un robot quizá no te puede decir cosas muy subjetivas que un ser humano sí, ¿no? Pues el chico es de diseño, y el ponente le dijo, pues es que solo somos impulsos y química, ¿no? Y ahí fue donde se armó todo claro, ¿no? Porque entonces habíamos gente, por ejemplo yo de humanidades, y le pregunté sobre la ética o la postura filosófica, o sea, ¿por qué determinaba eso, ¿no? Desde mi perspectiva no es un debate tan acabado como para que alguien diga eso. Y el ponente me contestó, yo soy ingeniero, ¿qué te puedo decir? O sea, como que la ética, ¿qué es eso? Entonces, justo de ahí dije, pues creo que sí, también yo tengo que aprender como incluso para comunicarnos. Y pues ya, gracias. Pues sí, uno de mis grandes sueños sería que pues nos gustaría empezar a tener injerencia en los programas de estudio de las carreras. Siento que es súper fundamental empezar a crear troncos comunes, sobre todo empezar a crear esta reflexión. El problema es que acá ni siquiera, o sea, yo lo que hice por mucho tiempo era hasta ver las ponencias en pláticas o las ponencias en seminarios o en conferencias de inteligencia artificial o de gente que programaba. Este año ya ha habido un montón de impactos, o sea, porque ahora es un nuevo boom ese, ¿no? O sea, también ahora estamos haciendo eso, pero como no como marketing, ¿no? O sea, como empezar a hacer como de verdad esta reflexión y no se ha visto reflejado ni en la investigación acá, ni en la forma en la que... Ya. Ni en la forma en la que se está enseñando. Nosotros, yo y Iván, pues dimos, por ejemplo, un curso sobre sesgos algorítmicos y problemas de ética y eso, pero hasta donde sabemos no había habido nadie más que hubiera hecho esto. Hay poco material que involucre Latinoamérica, por ejemplo, es súper difícil también el sesgo de que estamos presentando casos aquí casi todos que son de otros lugares, porque ni siquiera hay la... Sí, ni siquiera, pues periodismo de investigación es lo que ha funcionado en muchos otros países, pero pues aquí tenemos ya tantos otros problemas que nuestro periodismo de investigación está en muertos y desaparecidos, pero pues este tipo de cosas tenemos que empezar a llenar esos huecos y pues la idea sería, estamos intentando motivar no solo a los académicos, ¿no? Sino también está súper bueno que los estudiantes empiecen gente de humanidades empieza a darse cuenta de que es un área donde son súper necesitados. Creo que eso es fundamental, darse cuenta que no es algo en lo que no tengan injerencia, que de hecho son fundamentales y que si es un error que no estemos así como colaborando más. Ajá. No sé si tú quieres decir algo más. Solo decir que tampoco el hecho de venir del área social implica que forzosamente veas hacia allá, porque por ejemplo yo que vengo de un área social, o sea, yo estudié letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras y me enfrenté a la evaluación por parte de comités de ética hasta que estuve en la Facultad de Medicina, porque en Filosofía y Letras o en otras, no sé, sociología,
no se suele evaluar estos protocolos de investigación desde el punto de vista ético. Entonces, creo que es algo que se tiene que hacer no solo en esta área, sino en todas las áreas. Bueno, solo me gustaría cerrar un poco diciendo qué bueno que hay estudiantes de otras disciplinas acá, y no solo estudiantes, sino también colegas académicos, porque precisamente el puente, que después no es puente, sino es más bien abrirles la puerta y decir, entren acá y nosotros también entremos allá, es precisamente uno de los objetivos de este seminario, es decir, cómo impacta las técnicas de la inteligencia artificial en otras disciplinas y viceversa, cómo se ve beneficiada o también impactada negativamente el conocimiento de las ciencias sociales, sobre todo en estas disciplinas. Y solo quisiera hacer un brevísimo comentario acerca de mi percepción de cómo, por ejemplo, en las ciencias económicas, la toma del discurso se da precisamente por matematizar las cosas y no explicar lo que hay atrás, es decir, se hace una especie de, si me permiten el término, teología matematizada, ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo, tenemos una serie de ecuaciones que están muy bien, hay que entenderlas, sí, pero eso no dice nada al final. Entonces, precisamente la desmitificación, yo creo que es una labor muy importante, que inclusive debería ser un cuerpo académico nacional, ¿no? Que estuviera trabajando solo en eso, porque otra vez, las empresas tienen sus cajas negras y van a tratar de mitificar o hacer mitos por todo, ¿no? Porque es mercadotecnia al final. Entonces, parte de nuestra labor sería ir a la inversa. Y bueno, ya para no extender más, muchísimas gracias por esta charla que nos han dado, yo creo que ha sido fundamental. Muchas gracias por su asistencia. Quisiéramos darles sus constancias y bueno, invitarlos a ustedes y también, desde luego, a ustedes como ponentes a la siguiente sesión, que es precisamente la crítica a la tecnología, y vienen un par de filósofos. Así que la cosa se va a poner muy interesante. Traigo casco. Muchas gracias.
Coyoacán, mi mamá.